Con todo, camaradita, bendiciones aquí como siempre, Morán TV, siempre firmes aquí denunciando a todos estos delincuentes. Yo quiero también hacer pues mención de que este no es un canal de difamación. Aquí hacemos críticas pero constructivas. Aquí ponemos la prueba al final del video y analizamos, sí señores. Porque ahí estaba diciendo pues, este Tinita Urbina, un delincuente depravado, un pervertido. Miren, que nosotros tenemos un canal de difamación. Cuando él mismo dice que este globo terráqueo estaba en una fiesta y él pues lo quería embrocar porque le estaba buscando la parte, o sea, de atrás, ¿me entiendes? Quería bailar con él. Entonces él pues se molestó, según pues la versión de él. Y se fueron a un lugar solo. Él mismo lo dice. Mi gente, no estamos inventando nada, señores. Entonces, él hace también mención que quería embrocar al globo terráqueo. Que los quería macanear. Al globo este, tareyaki o terráqueo, como usted le quiera llamar. A María Chichuy y a Jason. Que si él se hubiera quedado en el hotel, los hubiera macaneado. Mi gente, es que miren. Nosotros no somos canales de difamación. O sea, somos canales de crítica constructiva. Al final pues del video yo le voy a poner esos cortos donde él mismo pues con su propia boca lo dice. Miren, ¿no se recuerdan cuando este delincuente de Tinita Urbina también le midió el viril al apóstol Santiago Zúñiga? Sí, señores. Le voy a poner ese audio también para que ustedes escuchen lo pervertido que es este animal. Mi gente, aquí nosotros somos el vínculo. Solo les llevamos a ustedes para que ustedes analicen, saquen sus conclusiones. Y como siempre les digo, Morán TV, siempre firmes. Y tenemos huevos de piedra, sí señores. Bendiciones. Por eso cuando yo me puse a bailar y él quería bailar, por la parte de atrás mía, yo mejor me retiré del baile y le dije yo después a solas, le dije, mire, conmigo no bromee, porque si bromea conmigo, yo sí me lo voy a bajar, aguántese, así le dije yo. Y si yo me hubiera quedado en ese hotel, yo no hubiera dormido, yo no hubiera descansado, tranquilamente no hubiera dormido, porque no iba a dormir hasta que le pegara una buena macaneada a ese viejo. Así de sencillo. A los dos escapar. A él y a Jackson para que se den a respetar. Y a la María también. Yo ahora quiero poner, ya no lo quiero seguir quemando, ya no lo quiero seguir caminando, porque al final, más bien yo le estoy dando un like a él más bien. Bueno, ya está convenciendo el desgraciado que lo quieres que haga. Yo nunca le miré nada, pero yo creo que una vez lo he dormido, lo hallé. Es una maca. Y miré yo que el tipo tenía bien abiertas las dos piernas. Oye. Así le miraba al animalito. No, hombre. Pobre, está bien. 6 pulgadas, por favor. No, hombre, que le ha dejado esa basura usted, hombre. 6 pulgadas, sí. No.